que será momento de que conozcas a tu futuro esposo que he decidido para ti. Pero yo no me quiero casar, Margarita. Alicia, por favor. ¿Acaso no sabes que estamos al borde de la ruina? Mi esposo ya no tiene su empleo y vivimos gracias a la herencia de nuestros padres. Entiéndelo, Alicia. ¡Eso no es justo! Lo es, Alicia. Yo también sacrifiqué muchas cosas al casarme con Marcos. Alicia estaba en desacuerdo con muchas condiciones de la sociedad de aquellas épocas. Y casarse con un desconocido adinerado no era parte de sus planes. Escucha, Alicia. Todos tenemos sueños en la mente, pero la vida se forja sin los sacrificios. Y a veces debemos de sacrificar nuestros más preciados sueños con el fin de vivir mejor. Te espero en el comedor en una hora. Las cartas no pueden ser reinas, y mucho menos los juegos de ajedrez.
Alicia miró la habitación en la que se encontraba, pero era tanta su impresión que no mostró emoción alguna. Curiosesco, ¿qué será esto? ¡Ay! Ten cuidado, niña. Además, con ese tamaño nunca pasarás por aquí. ¿Pesa que tu frasco y la llave? Bebe, pero no olvides la llave. Atentamente, la chica obedeció las palabras de tal que cubría tu cuerpo. Y poco a poco, fue disminuyendo su tamaño hasta poder abrir y pasar por la puerta. Pues yo tengo una gatita, se llama Diana y
maestra. Listo, Alicia, puedes salir. ¿Quién era? Cada fin de semana, la reina reúne a todos los habitantes del reino para su juego semanal de croquet. Pero nunca había hecho una invitación tan obligatoria. Te empiezo a sospechar algo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? No debes estar aquí, Alicia. Vete y no vuelvas hasta casa. Vete lejos. Si puedes, regresa de donde has venido. ¡Ay, te juro que eso es lo que más quiero en este momento! Ya es hora de que te vayas, Alicia. Ten buen viaje. Alicia caminó por un oscuro bosque, pero no se había percatado de quién la seguía. Son buenos referentes.
nieve y de ojos rosados. La curiosa Alicia lo siguió. Y pasando a través de la puerta más pequeña, llegó a un mundo nuevo y mágico que ningún otro ser pudo nunca descubrir. Sí, prosigue, prosigue en esta interesante historia, maravillosa. Porque siempre le da las tres. Eso es algo absurdo.
No, para alguien que no tiene tiempo para el tiempo. Siéntate ahí un momento, Alicia. Yeah.
Cuando escapaste del juicio de la reina de corazones, al mandarte decapitar, ella te enfureció mucho y desde aquel entonces te está buscando para vengarte. La vez que volviste y te hiciste reina, ella de una u otra forma pues te liberó y te dio la tarea de buscarte para aniquilarte antes de que tú a ella. Hoy también te enteró de que has vuelto y aprovechará su juego semanal de croquet para encontrarte y de esta forma aniquilarte. Por eso mismo hemos preparado esta conspiración. Y bien, ¿ha quedado todo más claro, Valentín? Sí, creo que sí. Muy bien, entonces prosigamos. Ya entrará el castillo cumpliendo su trabajo como heraldo de la reina. Ustedes entrarán junto con los invitados. La reina seguramente debe estar buscando a Liz, pero ella no podrá ser vista porque permanecerá oculta con el gato hasta que se dé la señal. ¿Y cuál será la señal? Sí, cierto. ¿Cuál va a ser? ¿Qué les parece cuando grite? ¡Alto el experimento fallido de reina impostora, traído desde el inframundo! ¿Qué les parece? Está genial, ¿no? Sí, sombrero, pero hubo un problemita. ¿Qué? Es que está muy larga. Es que, bueno... ¿Tan solo le quitarás sus nombres, sombrero? Sí. Pues ya que suena mejor. Cambiamos de taza y de lugar. Sí. Porque no podemos utilizar los mismos utensilios. Sí. Cada merienda. Y como normalmente terminamos y empezamos una merienda, no nos da tiempo de lavar los utensilios. Sí. A propósito, ¿qué hay que cambiar de lugar? Tomé la libertad de invitarlos personalmente al juego semanal de croquet de nuestra excelentísima Reina de Corazones. ¿Cómo construiremos? Sí, será un fabuloso evento. Fabuloso. Exactamente. Eso será. Si no asisten al juego, su majestad ordenará decapitarlos. Oye, colega. Dime. ¿Quién es una vieja flaca, escuálida, bulímica, amargada y muy maleducada? ¡Nuestra excelentísima Reina de Corazones! ¡Ay! Si pudiera en este mismo momento, les cortaría la cabeza. Pero la reina se perdería el juicio y eso no le gustaría. Sí, bien, no creo que le sirvan de nada nuestras dementes cabezas. De nada, de nada. Yo tampoco. Por cierto, si llega a ver una pequeña forastera, no olviden exhortar a asistir a la reina. Me dará mucho gusto saludarla de nuevo. Sí, está bien. Entrega la taza. La taza, por favor. Ahí. Ahí. En el plato amarillo. Ahí. Gracias. Chao. Te ve la reina de corazones. ¡Te recordarás, hijo de mago! Sí, pero eso no.
va a quedar fácil. Desespero, amigos, desespero. Nos vemos. Adiós, amigo. Y bueno, Alicia, ¿te gustan las adivinanzas? No creo que sean momentos para adivinanzas. ¡Oh, vamos, Alicia! ¡La vida es una adivinanza! Prácticamente. Aquí la pregunta. ¿De casualidad sabe de qué te parece un cuervo y un escritorio? ¿A qué se parece un cuervo a un escritorio? Eso no tiene sentido. Dale una pista. A ver, te voy a dar una pequeña pista. Solo responde, no lo sé. Así es como damos uso de la razón. Exactamente. ¿Pero por qué si no tiene sentido? A ver, ¿tú te sabes la respuesta? Entonces también estás loca. ¿Sombrero? ¿Crees que me he vuelto loca? No creo, Alicia. Estoy seguro. Pero eso es lo que te hace especial aquí, Alicia. Tu especial e inigualable locura. Así es. De hecho, ya es la hora. Pues no te vas a rodar, Alicia. Ponte de pie e iremos allá. Reclamarás tu corona y finalmente gritaremos. ¿Por qué no veo a Alicia en ningún lado? Le juro a su majestad que la busqué por todas partes,
no la encuentro. Estoy empezando a sospechar que alguien le está encubriendo. Entonces, abriremos un interrogatorio antes de la premiación. Escuché que Alicia regresó esta tarde, pero no la he visto aún. Seré prudente una sola vez. ¿De casualidad alguien la vio vagando por ahí? ¡No! Bien. Entonces, duquesa, ¿qué hacías exactamente a las 3 de la tarde? Pero, su majestad, aquí siempre son las 3 de la tarde. ¡No me subestimes! Entonces dime, ¿qué hiciste en todo el día? Estuve en casa, cuidando de mi pequeña hija, que está enferma. ¡Mientes! ¿Por qué, su majestad? Porque nadie puede hacer la misma cosa en todo el día. ¡Perderá la cabeza por esta traición a la corona! ¡Piedad, su majestad! ¡Por mi hija! Y llévenle el cerdo, Carmelo. Ella debe comer. ¡No, su majestad! ¡Por favor, a mi hija! ¡No, por favor! ¡Por favor, a mi hija! ¡No, déjalo! ¡No, majestad! ¡No, por favor! ¡No, a mi hija! ¡Majestad! ¡No, por favor! ¿Cómo le quedó bien? ¡Ay! Ahora, hermanos tuyos, ¿qué hicieron en todo el día? Doc se comió mi almuerzo y comenzó a bofetearme. No es cierto. Tú te robaste mi almuerzo y comenzaste a bofetearme. Castillo, yeah.
mantequilla. ¡Ay, ahora qué vamos a hacer! ¡Improvisar! ¿Acaso no tomarías el puesto que Alicia te ofrece?
¡Te equivocas, mariposa! Yo con gusto aceptaría ser la mano derecha de Alicia. Muy bien. ¡Qué felicidad! Pero aún falta más por votar. ¡Yo no me voy a sufrir el horóscopo! ¿Alguien más? Yo también, porque yo nomás voy de aquí y allá. Y pues no sería un verde. Ese sombrero sería el mejor. La reina roja elija la reina roja. Yo voto por mi hermana. Bien hecho, querida. No, Alicia. Si yo quisiera ser un buen rey, estar aquí sentado en un trono y encerrado en este palacio, no me va a ayudar en nada. Todo lo que necesito lo puedo encontrar en mi mesa de cena. Es más, hasta mi colega la liebre puede ser parte de la corte real de los chiflados. Estoy segura de que si era una buena elección al elegirte aquí, sombrerero. No te defraudaré, Alicia. Te lo juro por la cordura que me queda. Esta es y siempre será tu corona. La vez que vuelva, claro. Sombrerero, Alicia no volverá más. Ella cumple 18 años. Lo siento mucho, pero prometo que jamás los olvidaré. Pero es que ya nos olvidaste. ¿Cómo sabemos que no lo harás de nuevo? Porque siempre he soñado con ustedes, pero hasta ahora me di cuenta. Y prometo que cada vez que esté feliz, la primera persona que recordaré serán ustedes. ¡Nuestra Alicia ha crecido! ¿Liebre? Es momento de partir, pero deberías de dejar de tomar tanto té. Ay, Alicia. Yo creo que no podré, pero lo intentaré. Y nosotros hemos hecho un trato. Recuerden que esto es por el bien de todos.
Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.